tal amigos? Yo soy Javier Mota. Acabamos de aterrizar aquí en el aeropuerto de Mojave Desert, este lugar legendario por muchas razones. Pero para los fabricantes de autos este es un lugar muy especial porque aquí hay muchos lugares para hacer pruebas de manejo en condiciones extremas. Y eso es exactamente lo que hemos venido a hacer aquí, a probar la octava generación del Honda Civic Si. Guy number. Right, so when you're ready. Yeah, we're good. Right, Javier, nice easy. Here we go. Here we go. So we're doing one recon lap. We'll talk it round, and then we'll start pushing on after that. Coming out of the brake pedal, no brakes now. That's it. Looking for the cone all the way around, all the way around. Keep the power on now. Power, power, power. Let it run wide. Power, power, power. Good. Este auto lo que tiene es que, a pesar de que es un auto deportivo, tiene un precio sumamente atractivo. Empieza alrededor de los $23,000 totalmente equipado, y después Honda ofrece un kit que lo puede preparar para hacer todavía manejo mucho más extremo en pista. Y el precio base de alrededor de $23,000 supera por mucho a los modelos de la competencia, como puede ser el Volkswagen Golf GTI, el Ford Focus ST, los modelos de Subaru, el Impreza, también diseñado para manejo deportivo. Así que Honda regresa a este segmento con el Si 2017 de la décima generación del Civic, y realmente ha sido un placer manejarlo aquí en el desierto de Mojave. Hasta la próxima.